De nuevo con ustedes, de vuelta después de esta pausa en Onda Cofrade. Recordarles, como ya hicimos la pasada semana, que mañana jueves iniciamos una serie de 4 programas especiales de Onda Cofrade, especial cuaresma, sí, sí, mañana jueves por la noche de 11:30 a 12:30 de la noche. Serán 4 programas con 4 contenidos muy distintos, van a ser eminentemente tertulias, va a haber invitados y mañana nos vamos a estrenar aquí con los 4 hermanos mayores del Lunes Santo. Estarán representadas las 4 cofradías del lunes, con lo que vamos a hablar precisamente de lo que acabamos de escuchar a Paco Muriel y de otros muchos aspectos de la Semana Santa. Pues sí, vamos a tener a los 4 hermanos mayores del Lunes Santo, de La Palma, del Prendimiento Nazareno del Amor y Veracruz, y nos van a comentar ellos de propia mano de sus primeras impresiones sobre este asunto y, como tú decías, también sobre otros que son también importantes y que pueden ellos aportarnos esta visión personal para que podamos también podamos tener esta tertulia con la que haremos el segundo programa. Mañana, no lo olviden, a las 11:30 de la noche, mañana jueves, 11:30 a 12:30, Onda Cofrade Especial Cuaresma. Vamos a ver más información que se ha generado durante esta última semana, como la presentación de la restauración del paso del techo del palio de Nuestra Señora de los Dolores, así como una marcha del concierto que tuvo a cargo o que corrió a cargo después de la banda de Enrique Galán, así como el concierto que la banda Enrique Montero de Chiclana ofreció en la parroquia de San Antonio. En la tarde del pasado viernes, la Iglesia Conventual de Santa María acogía el que será el gran estreno de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno para el próximo Jueves Santo, la restauración del techo de palio de María Santísima de los Dolores. El proceso de restauración fue debidamente explicado, ayudado por una proyección audiovisual por sus autores, el prestigioso taller de bordado de Fernández y Enríquez, ubicado en la localidad sevillana de Brenes. Un proceso que ha consistido en la sustitución de la malla, muy desgastada por el paso del tiempo, la limpieza tanto de la gloria como de los bordados y la eliminación de grapas y otros elementos añadidos con el tiempo que no hacían más que perjudicar la adecuada conservación de esta maravillosa y original obra de arte que nos legaron nuestros mayores y que fue diseñada por Antonio Acame y bordada a principios de los años 50 por el sevillano Leopoldo Padilla. Tras ser descubierto, el techo de palio ya restaurado quedó expuesto para que pudiese ser disfrutado por los muchos hermanos y devotos que se acercaron al templo y que contemplaron todos los detalles de esta pieza del paso de María Santísima de los Dolores y que podremos disfrutar el próximo Jueves Santo cobijando a Nuestra Señora. También la Iglesia de Santa María acogió el pasado sábado, día 15 de marzo, la presentación del cartel anunciador de la Cuaresma y Semana Santa que cada año edita la cofradía. Si el pasado año el protagonismo del cartel era de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sobre la leyenda Padre Nuestro, en esta ocasión es María Santísima de los Dolores la que lo preside. El cartel recoge una hermosa fotografía de Nuestra Señora de los Dolores captado por el fotógrafo gaditano Jesús de la Luz. Este nuevo cartel mantendrá la configuración del anterior con el deseo de que ambos sean elementos unidos e inseparables para cualquier devoto de los titulares. El acto fue presentado por el amigo de la corporación Julio Pardo y estuvo amenizado por un concierto de marchas profesionales a cargo de la banda municipal de música Maestro Enrique Galán de Rota.
También la parroquia de San Antonio acogió el pasado sábado la presentación del cartel de Semana Santa de la cofradía de Columna, que finalizó con un concierto de marchas a cargo de la banda de música Enrique Montero de Chiclana. Dos estupendos conciertos de marchas y muchos más que va a haber durante los próximos días, que tuvieron Santa María por una parte como escenario y la parroquia de San Antonio también por otra. A la misma hora coincidían los dos conciertos. Vamos a ver ahora también tres viacrucis que tuvieron lugar estos pasados días en nuestra capital. El de que llevado a cabo por la Hermandad de la Soledad con la imagen de Cristo yacente, con nuestro Padre Jesús de la Humillación, y también el viacrucis que también anualmente y en Cuaresma lleva a cabo la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Recogimiento y fervor en el Via Crucis celebrado el pasado viernes con la imagen de Cristo yacente. A las 8 de la tarde partió desde la iglesia parroquial de Santa Cruz, recorriendo diversas calles de la feligresía mientras se rezaron las estaciones.
Poco antes de las 10 de la noche, regresó el cortejo al interior de Santa Cruz. Casi a la misma hora y a escasos metros, la cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad celebró, tras la finalización de la misa de las 20 horas, un solemne Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Humillación por las calles de la feligresía. El recorrido que partió de la iglesia de Santiago discurrió por las calles Santiago, Plaza de Candelaria, Cardenal Zapata, Feducci, Plaza del Palillero, Montañés, Plaza de Candelaria, Santiago, regresando a su templo. También la Archicofradía del Carmen celebró el pasado viernes el Vía Crucis que cada año se desarrolla en el patio del antiguo Hospital de Mujeres. El rezo de las 14 estaciones se realizó siguiendo el Vía Crucis que rodea el patio central de la sede del Obispado desde el año 1749 y que tiene la peculiaridad de no tener las estaciones ordenadas numéricamente, consiguiendo así que la distancia entre una estación y otra sea la misma que la de la Vía Dolorosa de Jerusalén. Este Vía Crucis finalizó con el rezo ante el azulejo de la Virgen de los Dolores, existente en el patio contiguo, y posteriormente con el canto de la Salve ante el cuadro de la Virgen del Carmen en el acceso al inmueble del Hospital de Mujeres.
Tres viacrucis que hubo el pasado fin de semana en nuestra capital, que hemos visto con Cristo yacente, con nuestro Padre Jesús también de la humillación, y este último que hemos visto también, el tradicional viacrucis en el patio del obispado de nuestra capital. Vamos a ver también ahora imágenes e información de la presentación del cartel de la Asociación Cultural Mantilla Gaditana y también el presentado y perteneciente a la tertulia cofrade La Viña. La parroquia castrense acogió el viernes la presentación del cartel editado por la Asociación Cultural La Mantilla Gaditana. El mismo representa una pintura de Nuestra Señora de los Dolores, de Servitas, ataviado con la mantilla española, siendo descubierto por la priora de la Orden Encarnación Orellana y la presidenta de la asociación, Carmen Alejo. La presentación corrió a cargo de Francisco Javier Salido. El acto finalizó con un concierto de marchas a cargo de la agrupación musical Ecce Mater. Será el próximo día 29 a las 11:30 de la mañana y en el oratorio de San Felipe Neri cuando se celebre una Eucaristía, a continuación de la cual se llevará a cabo el primer pregón de la mantilla, que estará a cargo de Alejandra Rodríguez. La Iglesia de la Pastora acogió la presentación del cartel editado por la tertulia cofrade La Viña. El presidente de la tertulia, Javier Taboas, dio inicio al acto dando paso al presentador del cartel, Juan Manuel Pedreño, el cual hizo una semblanza sobre su juventud cofrade en La Palma, donde recordó cuando salían con túnicas negras. La fotografía que ilustra el cartel es de Francisco Lima Mosteiro, una estampa del Santísimo Cristo de la Misericordia sobre el fondo del cielo gaditano. La parte musical estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de San Pedro de Cádiz. La tertulia cofrade de La Viña dedica los beneficios de los actos que organiza a la Asociación Mujeres de Acero y a las familias necesitadas del barrio de La Viña, en colaboración con la Cofradía de La Palma, en una labor social conjunta. Estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Se nos queda un poquito de información fuera, pero que veremos la próxima semana también en nuestro programa de Onda Cofrade. Yo creo que ha sido una exposición más o menos somera de todo lo que ha ocurrido desde el miércoles pasado y hasta este miércoles, José Joaquín, en el ámbito cofrade en Cádiz. Sí, porque además ha sido una semana muy densa. Ha sido quizás el gran encuentro de los cofrades gaditanos con la cuaresma, por aquello de que la primera semana con el carnaval siempre se nos queda, sí, un poquito más reducida. Y bueno, hemos visto que había muchísimos actos de culto interno, de culto externo con los viacrucis también. Presentaciones, conciertos. Y todo tipo de actividades que realmente demuestran que las cofradías gaditanas organizan numerosos actos en estos días, y como tú decías, también en esta semana vamos a ver y a tener mucho que ver y mucho que a lo que asistir. Muchos cultos y muchos actos que va a haber durante esta próxima y la siguiente semana, ya prácticamente hasta que llegue el Domingo de Pasión con el pregón de la Semana Santa, que les recuerdo que este año también, como es habitual, Onda Cádiz, Televisión y Radio les van a llevar en directo desde el Gran Teatro Falla. Rápidamente, que nos quedan unos segundos, José Joaquín, recordamos, mañana, primer programa especial cuaresma de Onda Cofrade, mañana jueves, son cuatro jueves hasta que queden pocos días para el Domingo de Ramos, de 11:30 a 12:30 de la noche. Así es, mañana empezaremos con el Lunes Santo, y lo que le tenemos que decir a todas las personas que nos siguen hoy por televisión, que sepan que desde esta misma semana no solamente tienen una cita con nosotros los miércoles, sino también los jueves. Somos muy pesados. Por lo menos lo intentaremos. No, por supuesto. Además van a ser, creemos, son cuatro programas especiales de cuaresma. Recuerde, mañana jueves, serán miércoles y jueves, cuando tengamos Onda Cofrade especial, diseñados por José Joaquín León y por un servidor, y creemos que van a ser cuatro temas muy interesantes. Mañana, los cuatro hermanos mayores, tres hermanos mayores y una hermana mayor, de las cuatro hermandades del Lunes Santo, que va a ser muy interesante. Pues sí, por lo que decíamos antes, de esas diferencias que ha habido a la hora de elaborar los horarios y los itinerarios, y sobre todo el orden del día de paso por la catedral.
Y en fin, ellos nos lo explicarán y también, como decíamos antes, nos van a comentar algunas otras cosas sobre el Lunes Santo, que no podemos olvidar que, sí, que tiene fama de ser uno de los días más atractivos de la Semana Santa. Por supuesto que sí. Por cierto, ya nos vamos a recordarles también una muy bonita iniciativa que ha surgido en todas las cuadrillas de cargadores de Cádiz. Se pretende, se está consiguiendo y a buen seguro que se va a lograr que todas las cuadrillas, todos los cargadores, que bien a los ensayos, que hay muchos, por cierto, estos días, o bien el día de la salida, aporten todos y cada uno de los cargadores un kilo de alimento no perecedero para que sean entregados. Ya se buscará cómo se encauza, a través de Cáritas o a través de las propias parroquias, pero imagínense que son pues muchos pasos, muchos miles de cargadores, un kilo de alimentos no perecederos para que pueda llegar, como digo, se encauzará bien a través de Cáritas o a través de las parroquias donde están las hermandades, a todas las familias necesitadas de Cádiz. Es, repito, una muy bonita iniciativa que se está ya recogiendo y que invitamos desde aquí a que, si es usted cargador de alguna de nuestras imágenes, acuda a un ensayo o el mismo día de la salida, pues un kilo de alimento no perecedero prácticamente es muy poco dinero lo que cuesta. Nuestro correo electrónico, ondacofrade@ondacadiz.es. Nuestra cuenta de Twitter, @OCOndaCofrade. Y recuerden que desde hoy y hasta el próximo miércoles, toda la actualidad cofrade la pueden seguir a través de cádiz.es. Hasta mañana por la noche. En este caso, Joaquín, hasta mañana. Nos veremos mañana de nuevo, un poquito más tarde que hoy, sí, pero con esta misma cita. Pues hasta mañana, buenas noches, José Joaquín. Buenas noches. Un cordial saludo y hasta mañana, muy buenas noches.